Hoy, en efecto, hemos aprobado el plan de contingencia, un plan que hemos llamado Plan Más Seguridad Energética, porque este es el mensaje que queremos reforzar. Un plan que nos ofrezca una visión estratégica de cómo ser más seguros, cómo garantizar una mayor asequibilidad al precio de la energía y una mayor solidaridad para con los demás europeos. No es un trabajo que hayamos empezado hoy. Este es otro mensaje importante, las circunstancias, la contingencia que afecta a Europa en este momento viene de hace tiempo y España ha venido respondiendo con distintas medidas a lo largo de los últimos meses. Quiero agradecer de forma expresa las contribuciones muy importantes que hemos recibido de actores muy distintos. Actores institucionales, administraciones autonómicas y administraciones locales, asociaciones de consumidores industriales y de consumidores domésticos, pero también grupos parlamentarios, operadores industriales, operadores energéticos. Más de 90 aportaciones, más de 30 reuniones que nos permiten contar con un plan que yo diría es fruto de un elevado nivel de consenso. Hemos visto cómo se iban configurando grandes bloques en los que había una coincidencia muy importante en relación con las prioridades que se daba por parte de todos los actores. ¿Cómo podemos ser más eficaces para canalizar ahorro preservando el confort de las familias? ...preservando el tejido productivo. ¿Cómo se estructura nuestra respuesta? Pues de la misma manera que nos lo pide la Unión Europea... ...con una fase de prealerta en la que todos activamos... ...las medidas con carácter voluntario intentando una reducción... ...de alrededor del 15% de nuestro consumo de gas... ...que en el caso de España pasa a ser del 6,4%... ...introduciendo todas las variables y flexibilidades... ...que quedaron cerradas en el Consejo Extraordinario de Energía... ...del pasado mes de julio y una fase en la que, una vez que haya varios Estados miembros que activen eh, su estado de alerta o que la Comisión entienda que hay un riesgo real de desabastecimiento serio pasan a ser medidas obligatorias, pasa a ser obligatorio adoptar una serie de eh, orientaciones y de instrucciones que hemos acordado en el Consejo Europeo. Los grandes ejes de actuación de nuestro plan de contingencia aparecen recogidos en, esta, en este círculo muy sintético. Las 73 medidas encajan en cada uno de esos seis bloques. Queremos canalizar, insisto, ahorro y eficiencia trabajando en los distintos sectores, facilitando el hacerlo. Queremos acelerar la transformación de nuestro sistema energético. Queremos proteger y mantener la protección o introducir elementos adicionales de protección, ampliando la base de los ciudadanos que puedan beneficiarse de algunas de las medidas o el nivel, la cuantía de la protección. Queremos mantener, trabajar en los aspectos fiscales que permitan facilitar el poder afrontar la factura energética, pero también que incentiven los comportamientos de ahorro y eficiencia. Queremos utilizar esta situación para eh, acelerar un proceso de transformación de nuestra industria en muchos frentes, anticipando algunas de las líneas maestras ya definidas en el entorno de las energías renovables o el hidrógeno y queremos, por supuesto, asegurar la solidaridad con el resto de los países europeos. Y probablemente estamos ante el momento de de intensidad mayor en términos de política energética de la Unión Europea durante muchísimos años eh, la respuesta eh, a que da Europa incide de manera clara en los mercados y en la evolución de los precios eh, de todo de todo el continente la capacidad de responder unidos es crítica y la oportunidad de consolidar un proyecto europeo en materia de energía es algo que es una una gran oportunidad, evidentemente por motivos pues no deseables en ningún caso, pero que no debemos, no debemos perder. La voluntad del Gobierno es clara. Adelantar las ayudas de la PAC cuando nuestros agricultores y ganaderos más lo necesitan. 2.800 millones de euros que se abonarán a partir del próximo lunes día 17 que constituyen un anticipo de una cantidad que sumará hasta 4.000 millones de euros a final de este año y 4.800 al final del periodo de liquidación, que es el 30 de junio del año 2023. Es un esfuerzo notable. Hemos conseguido que la Comisión Europea autorice un incremento del 50 al 70% del porcentaje de este adelanto. Además, proveemos de liquidez a través del Fondo Español de Garantía Agraria a las comunidades autónomas para que puedan abonar efectivamente esas ayudas. Ayudas que suponen el 10% del conjunto de los ingresos agrarios del sector, de ingresos de agricultores y ganaderos, que van a beneficiar a 630.000 agricultores y ganaderos. El acuerdo de autorización. De transferencia de fondos a las comunidades autónomas en cinco líneas concretas, dos de las cuales corresponden a los fondos del, del Fondo Nacional, del Programa Nacional de, de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En total son 135,4 millones de euros que se refieren a dos líneas, como digo, del Next Generation EU: una primera sobre inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular por importe de 101,8 millones de euros. Una segunda línea también financiada con cargo al Next Generation EU de bioseguridad en viveros y centros de limpieza y desinfección animal por 12,7 millones de euros. Y tres líneas más con cargo a los fondos de los presupuestos generales del Estado en materia de erradicación de enfermedades animales, 3,3 millones, prevención y lucha contra plagas. 2,5 millones o el Posei, que tan importante es para los agricultores y ganaderos de Canarias, 3 millones de euros. Y finalmente no quisiera olvidarme de un decreto que también es muy importante y que es un elemento de colaboración entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura que constituye la creación de la Mesa Nacional del Regadío y del Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío. Como ustedes saben, el Ministerio de Transición Ecológica, a través de las cuencas hidrográficas, gestiona los volúmenes de agua de que disponemos en el sector primario en España y en los demás sectores, pero evidentemente no existía y era, y era un agujero que hemos intentado cubrir más en un momento como este, donde el Gobierno de España, eh, de aquí al año 27, va a invertir de fondos propios y fondos europeos hasta 2.130 millones de euros para hacer sostenible nuestro regadío, incluyendo tanto tecnología de agua como eficiencia energética, es un elemento fundamental, digo, para tener una visión de conjunto de la mano de los regantes, comunidades de regantes, comunidades autónomas y, evidentemente, el conjunto. De las administraciones. En estos últimos días eh, contemplamos con profunda eh, preocupación el recrudecimiento de los ataques eh, de Putin contra la población civil con los bombardeos terribles eh, a los habitantes de, de Kiev. Y en ese sentido y en el marco de esta reunión me van a permitir ustedes que en nombre del Gobierno transmitamos a la ciudadanía española un mensaje de certidumbre de que se siguen analizando de manera rigurosa los acontecimientos, de que se adoptan las medidas necesarias para minimizar los riesgos en nuestro país, en nuestra sociedad, que en estos días cobra una verdadera relevancia la definición de seguridad nacional entendida como la acción del Estado dirigida a, la, a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de la ciudadanía, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así cómo a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Somos el quinto país de Europa que más refugiados ucranianos ha acogido, superando los 147.000 personas. España mantiene su, pre, su pleno apoyo a todas las personas que han huido de la guerra en su país. Seguimos dándoles acogidas, seguimos dándoles oportunidades. Y concretamente lo que hemos abordado hoy, como les decía, son subvenciones directas a entidades para financiar este sistema de acogida y también a comunidades autónomas como Cataluña o Valencia eh, de 13 millones de euros para cada una de ellas donde se han concentrado principalmente estos recursos de acogida son cuatro subvenciones además de las comunidades autónomas por valor de 335,7 millones de euros como les digo dirigidas a las principales entidades que están eh, atendiendo esta acogida Cruz Roja Comisión Española de Ayuda al Refugiado Asociación Católica Española de Inmigrantes y Fundación integral con migrantes el siguiente acuerdo del que eh, quiero también darles cuenta tiene que ver con una de las principales preocupaciones del gobierno, con una de las principales eh, acciones en lo que se refiere a, a las condiciones de vida de los españoles y de las españolas, el acceso a la vivienda, y en este caso a una vivienda asequible. es un convenio eh, con el sepes, desde el, el ministerio de transportes, para la promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible. se trata de acelerar lo que es un compromiso del gobierno, ese plan eh, extraordinario de impulso de 100.000 viviendas para el alquiler sostenible. Quiero informarles que en torno al 50% de las mismas ya se está eh, desarrollando.